Dakizuenez, emakunderen sorreratik, erakundea berdintasun politika publikoak diseinatzerakoan beti egonda nazioartera begira. Gure politika publikoen ardatzak alor honetan beti egon dira lerrokatuta, Beginneko deklaraziotik hasita. Eta honen arrazoia da jakin badakigula berdintasun eza eta honen ondorioz ematen den emakumeen kontrako indarkeria arazo globala dela, unibertsala, mundu guztian ematen dena. Beraz, erantzunak ere, globalak izan behar dira, unibertsalak eta koordinatuak. Arrazoi horrengatik hartzen du zentzu azken urteetan nazio batuetako zenbait erakundeekin batera egin dugun lana emakumeak hartatzean kalitate estandar batzuk ezartzeko. Dakizuenez, berdintasun politiketan bi ardatz nagusi bereizten ditugu indarkeriaren arloan lan egiteko. Bata, indarkeriaren prebentzioa da, ezinbestekoa da, indarkeriarik gertatu ez dadin, indarkeriarik gabeko gizarte bat eraikitzeko, eta bestea, indarkeriaren biktima diren emakumen segurtasuna eta arreta hoberena bermatzeko egiten den lana da. Arreta horren testu inguruan, kokatzen da azken urteetan nazioarteko programa honi gure erkidegoan garatzeko egin dugun lana. Eta gaurko ekitaldiarekin, itzi nahi duguna beste fase batera pasatzeko. Ziklo hau izteak, ez du esan nahi, inolaz ere, egindako lanaren bukaerara heldugarenik, baizik eta inflexio puntu batera heldugarela lanean jarraitzeko, indarkeria jasan duten emakumeen arreta hobetzeko gure konpromisoa berretziz. Horregatik, eskerrak eman nahi dizkiet, nazioarteko programa honen aitzakian gure herrian sortu diren osasun, justizia, segurtasuna, gizarte zerbitzu eta koordinaziorako lan taldeetan parte hartu duzuen profesional eta erakunde guztiei. Zuen lana ez da alferrikakoa izan. Zuen lanari esker nazioarteko programa honi ekarpena egiteaz gain aurrera pausuak eman ahal izan ditugu. Garrantzitsua da gure zerbitzuak hobetzeko, berdintasunaren inguruan nazioartean hartzen diren erabakiekin lerrokatuta egotea. Eta lan honen bitartez, horretan pauso garrantzitsu bat ematen dugu. Identifikatu egin ditugu erronka nagusiak eta horrez gain, arlo ezberdinen arteko zubiak indartu ditugu. Beharrezkoa den koordinazioan beste aurrera pauso bat emanez. Somos conscientes de que la violencia contra las mujeres es un problema global, universal. Es un problema que afecta a todos los países del mundo y a pesar de que en cada país, en cada cultura, se puede manifestar con diferentes matices, sabemos que estamos ante el mismo fenómeno, que la raíz de la violencia contra las mujeres es la misma, la desigualdad de mujeres y hombres, y que no hay que perder de vista nunca esa raíz tampoco a la hora de detectar, prevenir y atender a las mujeres que son víctimas de violencia. En este contexto cobra sentido el trabajo que hemos desarrollado durante los últimos años dentro del programa de las Naciones Unidas sobre estándares de calidad en los servicios esenciales para mujeres y niñas víctimas de violencia. Este programa nos ha permitido señalar los principales desafíos en los diferentes ámbitos, el judicial, el de la salud, en el ámbito de la seguridad, de los servicios sociales, así como de los sistemas y mecanismos de coordinación que están identificados en el programa y ha servido además de punto de encuentro entre los diferentes sistemas de atención. Hoy me gustaría agradecer a todas las personas que desde diferentes ámbitos e instituciones habéis trabajado activamente en los grupos de trabajo. Un proceso que nos está permitiendo reflexionar sobre la respuesta que se está dando a las víctimas de la violencia contra las mujeres desde el sistema de atención del País Vasco. Y nos va a ayudar, nos está ayudando sin duda alguna, a mejorar la atención a las mujeres e hijas e hijos víctimas de la violencia en nuestra comunidad. Porque el programa tiene dos grandes finalidades. Por un lado, generar conocimiento y aprendizajes que sean transferibles a otros contextos geográficos. En este sentido, desde Euskadi ya hemos realizado
como se nos solicitó, nuestra valoración y aportación a dichos estándares de calidad de la ONU. Y otro de los objetivos que nos marcamos era aprovechar este trabajo para tratar precisamente de reforzar el sistema de atención a víctimas sobrevivientes de violencia contra las mujeres en Euskadi. En las sesiones previas que hemos realizado hasta ahora, hemos identificado los desafíos más importantes en los ámbitos de justicia, seguridad, servicios sociales y sanidad. Hoy nos centramos en el último, en el de la coordinación entre los diferentes sistemas, un ámbito que queremos fortalecer porque, bueno, se ha identificado como una cuestión clave. Las administraciones de nuestro país hemos optado voluntariamente por autoevaluarnos a través de este programa porque somos conscientes de que solo a través de la evaluación constante de lo que hacemos es posible la mejora continua. Una mejora continua en la coordinación, un ámbito, como decía, de trabajo clave que en nuestro país le corresponde liderar a Emakunde a través de un área específica en su seno y tal y como queda reflejado en el séptimo plan para la igualdad de mujeres y hombres y, en concreto, en su eje Vidas libres de violencia contra las mujeres. Un ámbito de trabajo que requiere la aportación activa de todas las instituciones. Por ello, agradezco enormemente a los diferentes ámbitos institucionales, municipal, foral y gubernamental, y a todas las entidades integrantes del acuerdo interinstitucional su aportación totalmente necesaria en este camino que nos coloca remando en la misma dirección. Creo, sinceramente, que una de nuestras señas de identidad es precisamente este trabajo colaborativo y coordinado de las instituciones con un objetivo común. Hay hábito de trabajo consolidado en este sentido, pero por nuestra parte vamos a tratar de seguir impulsando una coordinación aún más fluida entre los diferentes sistemas. Estamos trabajando, asimismo, en la nueva propuesta normativa para la erradicación de la violencia contra las mujeres, en la que queremos integrar, entre otras, cuestiones que han aflorado en este proceso. Asimismo, avanzamos en una nueva propuesta del Acuerdo Interinstitucional para la Mejora de la Atención a las Mujeres Víctimas, que tiene por objeto profundizar en el anterior acuerdo para así poder dar respuesta a los nuevos desafíos que se van planteando ante esta realidad emergente y diversa. Además, seguiremos dinamizando los grupos de trabajo que cuelgan del acuerdo interinstitucional, como el Grupo Técnico Interinstitucional, el Grupo sobre Sistemas de Información o el Grupo de Recursos de Acogida. Por ello, agradezco a todas las entidades integrantes de dichos grupos su disposición, tanto política como técnica. De igual modo, desde el Gobierno y dentro de la Comisión Interdepartamental, que engloba a todos los departamentos del Gobierno vasco y cuyo objetivo es favorecer la acción coordinada entre los mismos, nos comprometemos a dar un nuevo impulso a dicha comisión entre todos los departamentos implicados. Y dada la riqueza de este proceso, nos hemos propuesto seguir contando con los diferentes grupos de trabajo creados en torno a este proyecto internacional que hoy nos ha vuelto a reunir. Unos grupos de trabajo que posibilitan fundamentalmente reforzar los canales de comunicación y coordinación directos entre los diferentes sistemas implicados. Una mejora continua, por tanto, en coordinación. Y también en otro aspecto clave, que es el de la formación. La formación de las y los profesionales que atienden a las mujeres víctimas es fundamental. Formación que, desde una perspectiva feminista, tiene que sentar las bases para que esa atención contribuya a apoyar a las mujeres en su camino de reparación y empoderamiento. Una formación que, por lo que respecta a Emakunde, en los últimos años la estamos canalizando a través del programa formativo Jabetus, que ha tenido una gran aceptación entre las y los profesionales. En adelante, además de la formación habitual y de los cursos básicos y el avanzado que se imparten habitualmente, estamos avanzando en el diseño de una nueva formación específica para las y los trabajadores sociales que sea un instrumento que permita acompañarles en sus intervenciones no exentas de dificultad ante la complejidad de las situaciones y casuísticas propuestas. Esta formación queremos que esté apoyada por encuentros por territorios que posibiliten, además,
de un espacio de análisis de casos y consensos de itinerarios de actuación, como digo, que posibilite crear sinergias entre las personas profesionales. Además, estamos trabajando para que, en colaboración con las instituciones competentes, podamos realizar cursos específicos de Javetus en otros sectores, como el de seguridad y el sanitario, que complementen la formación que se viene ofreciendo desde dichos sistemas. Erronka handi baten aurrean gaude, gizarte honen erronketako bat da babes handiagoa eskaintzea indarkeriaren biktima diren emakumei, indarkeriaren aurka borrokatzen ari diren emakumei eta haien seme-alabei. Ez da lan erraza, arazoa, egiturazkoa izateaz gain, kasu bakoitzak bere berezitasunak dituelako, eta oraindik ere, gizarte honek hein handi batean, emakumen kontrako indarkeriaren izeberraren punta besterik ezagutzen ez duelako. Arazo konplexua da, denon ekarpena exigitzen dauena, denon arteko elkarlana, eta horretan ari gara lanean egunero. Eskerrik asko, benetan, prozesuan parte hartu duzuen hoi, egunero indarkeria jasan duten emakumen arretan lan egiten duzuen profesional guztiei. Eskerrik asko, berdintasunaren alde, egunero lan egiten duzuen guztioi. Mila esker.